Un amigo del auditorio, lamentablemente es una realidad. Estudiar una carrera universitaria no siempre es garantía de conseguir un buen trabajo, y así quedó demostrado en redes sociales, donde hace unas semanas decenas de jóvenes están compartiendo sus anécdotas en el mundo laboral tras terminar sus estudios como parte del trend viral Rosa Pastel. Pero recientemente, una joven se viralizó al compartir una muy mala experiencia que vivió al cursar sus estudios en el tec de monterrey se trata de la usuaria identificada como ya calla quien según señaló eh, en un video acompañado por el tema rosa pastel de velanova lograra estudiar en el tec de monterrey gracias a una beca completa por lo que no tuvo que pagar nada y pensaba que llegaría a ser una doctora investigadora Mira mamá, entré al Tec de Monterrey en medicina con beca y te. no tendremos que pagar nada, dice. Estoy ganando premios nacionales e internacionales, seré, una gran doctora e investigadora, relató la joven precisamente en el video. En su publicación, la ex estudiante de medicina compartió algunas fotografías de su paso por el Tec de Monterrey, donde ganó premios y convivió con figuras como Margarita Zavala, que fue la primera dama de este país, pero según señaló, se vio obligada a dejar sus estudios a un año de graduarse por el acoso y discriminación que sufría por parte de sus, estu de sus estudiantes y directivos debido a que ella parece de autismo. O sea, a un año ya de, de egresar, la usuaria explicó que prefirió cuidar su salud mental y abandonó la carrera, pero debido a que no concluyó sus estudios de medicina, solo pudo encontrar un trabajo como secretaria en un negocio local, donde según mostró el video, parte de sus funciones son barrer y trapear el establecimiento. El acoso y discriminación por ser mujer con autismo por parte de directivos, alumnos y residentes hicieron que me rindiera a un año de graduarme. Mi salud mental la terminaron de destrozar. Ni siquiera la Comisión de Derechos Humanos pudo hacer algo contra gente millonaria y privilegiada. Fracasé, dijo. Ahora solo puedo trabajar de secretaria en un negocio local. Pero al menos aquí no me discriminan. Escribió junto a su video. Y los usuarios, bueno, empezaron también a dar sus puntos de vista, como por ejemplo, vuelve a intentarlo, tienes un futuro brillante por delante, tal vez podrías intentar revalidar en una escuela pública, no lo sueltes, la UNAM es una gran opción, si te pudiste conseguir la beca en el TEC puedes en cualquier otra, no puedes controlar a los demás, pero sí cómo te hace sentir, no te rindas. Y así, muchos comentarios al respecto, amigos del auditorio y usted, ¿qué opina?